La denuncia provincial de Madrid confirmó ayer el procesamiento del Partido Popular en el caso de la destrucción del ordenador de Bárcenas. Que un partido vaya a tener que sentarse en el banquillo, cosa que no había ocurrido nunca en la historia de nuestra democracia, es algo que debería constituir un hito y marcar un antes y un después. La consecuencia es que los inversores estaban absolutamente engañados. Creían que estaban invirtiendo su dinero en una sociedad con importantes beneficios, como decía el folleto informativo, cuando en realidad estaban haciendo acciones de una sociedad con pérdidas. La Junta de Sevilla juzga mañana por sí, pero 200 años después empieza a juzgar mañana el caso de los niños. ¿Qué se juzga? Se juzga el mananeo y el reparto piramidal de aquellos expedientes de regulación de empleo, falsos en la gran mayoría, según el juez instructor, por 854 millones de euros. Volvemos a tener con nosotros a José Baltasar Plaza Fría, abogado y socio director de Bufete Rosales. José, buenos días. Hola, buenos días. José, por la gran experiencia de Bufete Rosales en la defensa de accionistas y preferentistas de la Caja Madrileña, quiero su valoración del último auto del juez Andreu respecto a la fianza impuesta de 800 millones. Bueno, que se esperaba, es una buena noticia probablemente para todos los afectados y bueno, viene a ratificar y a dar por bueno y avalar el informe de los peritos del Banco de España encargados de hacer el informe, ¿no? Este informe es que el auto también es... Estamos hartos de tanta injusticia. La vida siempre es para los mismos. Estamos hasta los cojones de pagar los privilegios de unos cuantos parásitos. Hartos de que existan dos justicias, que tengan una doble vara de medir, que se pasen las leyes por el forro, que se crean por encima del bien y del mal. Dime si esto puede cambiar, dime si esto tiene solución, dime si tú quieres cambiar las cosas, si queremos dejar de comernos tu mierda. Hartos de tantos ladrones, hartos de mantener sus mansiones, hartos de pagarle sus vicios, si te gusta la ropa que la traes tú. Hartos de políticos corruptos, de violadores, de niños con sotana, de ladrones con corona, de la gentuza que lo sabe y los apoya. Dime si esto puede cambiar, dime si esto tiene solución, dime si tú quieres cambiar las cosas, si queremos dejar de comernos su mierda. ¡Hartos de tantos ladrones! ¡Hartos de mantener sus mansiones! ¡Hartos de pagarle sus vicios! ¡Si te gusta la farropa, te la pagas tú! ¡Hartos de tantos ladrones! ¡Hartos de mantener sus mansiones! ¡Hartos de pagarle sus vicios! ¡Te la pagas tú! Un, dos, tres, cuatro. Estamos hartos de tanta injusticia. La vida siempre es para los mismos. Estamos hasta los cojones de pagar los privilegios de unos cuantos parásitos. Hartos de que existan dos justicias, que tengan
caiga en una noble vara de medir. Que se pasen las leyes por el forro, que se crean por encima del bien y del mal. Dime si esto puede cambiar, dime si esto tiene solución.